José García Campillo, Campillo para todos los que le hemos conocido en el argot futbolístico, fue un extraordinario portero que destacó siempre en aquellos equipos donde militó, como fueron Melilla Club de Fútbol, Hércules Club de Fútbol, Jerez Deportivo Fútbol Club, Murcia Club de Fútbol y Real Betis Balompié. Nació de una humilde familia de pescadores en 1933. Desde muy pequeño ya se veía cuál era su pasión e iba a ser su dedicación, como así fue. Conocemos varias anécdotas de Campillo que nos dejó como legado, algunas de ellas de gran simpatía, ya que en sus comienzos en Guardamar jugaban una punta del pueblo contra otra. Y si jugaba Campillo, la contraria no quería jugar porque dice que las paraba todas. Debutó en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés con el Hércules, en donde ganaron 0-1. A partir de ahí, disputó 75 encuentros en Primera División e incluso llegó a ser convocado por la selección española, aunque no llegó a debutar. Ahora bien, si hay una imagen que al menos yo personalmente tengo grabada en mi retina, es a Campillo bañándose en nuestro mar todos los días del año, algo que de vez en cuando recopio. Después de esta introducción y sin más dilación, doy paso al señor alcalde de nuestra población, don José Luis Sáez Pastor. Muy buenos días a todos, y lo primero que quería hacer es sobre todo agradecer, ¿no?, que hayáis dado con vuestra presencia, con vuestro soporte, sobre todo ese apoyo que se necesita cuando desde el Ayuntamiento de Guardamar se decidió, en este caso, llevar a pleno el cambio de nomenclatura del Complejo Deportivo de las Rabosas y denominarlo para siempre José García Campillo, un acto de pleno que fue secundado por todos los grupos políticos de nuestro municipio, en memoria de un ilustre guardamareco como fue José García Campillo. Las primeras palabras siempre son de agradecimiento. Agradecimiento pues a las personas de Guardamar que desde el primer momento se han involucrado y se han querido poner de lado siempre de este homenaje. Les hablo de la Asociación de Futbolistas Veteranos, les hablo del Sporting Guardamar, les hablo en este caso del Betis Veteranos, que también ha querido desde el primer minuto ponerse al servicio del municipio para estar presente en este acto de homenaje, y por supuesto de todos los trabajadores del Ayuntamiento, que también desde el primer minuto se han puesto también a trabajar sin duda, pensando solo en este momento que estamos viviendo en este preciso instante. Manolo, el presentador del acto, hablaba de José García Campillo y hablaba y sobre todo destacaba lo que ha representado para nuestro municipio. Quizá uno de los deportistas más destacados en la historia de nuestra ciudad. Comentaba anécdotas, hablaba de su debut en Mendizorroza. Ese día me contaba que no se lo creía y estaba fuera de los vestuarios y tuvieron que salir a por él, porque con apenas de muy pronta edad no pensaba que él era a ser el portero titular en aquel día, e incluso nos contaba que tenían que ayudar a los compañeros a ponerle las botas porque él físicamente no podía, estaba muy nervioso. José García Campillo, para los que lo hemos conocido, ha sido una persona muy querida, muy entrañable, muy amigo, y la verdad es que este homenaje es absolutamente merecido. Yo quisiera destacar no solo como futbolista, sino también como persona. Manolo hablaba de que era muy habitual verlo tomándose esos baños matutinos en la playa Babilonia de nuestro municipio. Un baño que hiciera frío, hiciera calor, lo hacía todos los días. En mi etapa de la televisión de Guardamar tuvimos la oportunidad de compartir con él varios reportajes y siempre la sonrisa, siempre la humanidad de Campillo ha sido lo más destacado. Campillo siempre se ha destacado también por su familia, porque cuando hay un gran hombre siempre hay una gran familia, hay una gran mujer detrás de él. Hablamos de su mujer, de Carlita, de sus tres hijos, de Reyes, de José, de Tono, con sus nietos, formando siempre una gran familia vinculada siempre a nuestro municipio. Él desde muy jovencito tuvo que buscarse la vida, lo hizo en el mar, porque Guardamar en aquella época era un pueblo eminentemente pesquero y agricultor, y él prácticamente con 10-11 años tuvo que buscarse la vida en el mar Mediterráneo. Posteriormente le llegó la oportunidad de manos de Pellín, fue a buscarlo a Alicante y se lo llevó a Novelda, y ahí empezó
pues una trayectoria absolutamente ejemplar para este guardameta de nuestro municipio. Yo poco más tengo que añadir, simplemente, como decía antes, esto es fruto de la ilusión de muchísima gente. Este nombre absolutamente merecido, el de don José García Campillo, va a estar para toda la vida, para toda la historia de nuestro municipio aquí en el Complejo Deportivo de las Ramosas. Y eso creo que va a ser el mejor regalo que le podemos dar, no solo al propio don José, sino también a toda la familia. Y no quisiera olvidarme de un amigo que fue el que, a los pocos días del lamentable fallecimiento de Campillo, me comentó: no estaría mal que desde el ayuntamiento se hiciera algún acto y se pusiera el nombre de campo de fútbol a don José García Campillo. Simplemente quiero decirle que hoy es el día donde ese nombre va a estar para siempre aquí en este Complejo Deportivo de Ramosas. Gracias por acompañarnos y continuamos con nuestras actividades. Con usted diga. No, de tú, por favor. Cuando llega luego la foto sale mal.